Del canal Somos Chapín, mira nada más aquí con mi mascarilla de color azul portando la bandera de Guatemala. Aquí de este lado tiene azul y por este otro lado tiene blanco, y el escudo sería mi nariz o mi boca. El día de hoy venimos muy contentos aquí, siempre recibiendo regalos aquí para la buena Carmen y sus hermanitos. Así que cuéntenos, Carmen, un poquito de eso. Pues la verdad, hace unos días estaba comunicando Gloria conmigo, Gloria Cruz, y me estaba diciendo que ella había visto el video de donde le dieron la bicicleta a Eddie, y me dijo que había visto él el semblante de Jeremías, y donde decían, ¿verdad?, de que por qué Jaime tenía y Eddie también. Y bueno, me dijo, fíjate que yo quiero hacerle un regalo a Jeremías y quiero que sea una bicicleta. Y bueno, ella me hizo el depósito y pues aquí tengo lo que es la cantidad de 1,789.40. Y me dijo que de ese dinero se tomaran los 1,100 que es de la bicicleta, y el resto que lo pusiera, que es un aporte para la casita. Y pues la verdad que ahorita vamos a llevar lo que es la bicicleta y vamos a agarrar de una vez el dinero. ¿Lo vas a si me ayuda aquí? Por favor. ¿Me ayuda aquí, por favor? Okay. Que se saque de una vez el dinero ahí de... ¿Qué vale? 1,100 dijo, ¿verdad? 1,100 vale. ¿Cuál, la bicicleta? Ajá, la bicicleta. Va, a la van a pagar de una vez a la ronca. 2, 6, 8 y 10. Ajá. Y por acá tenemos otro de así, ¿eh? Pásale ahí. Eso sería el dinero de la bicicleta. La Carmen lo pasa para la Mercy, la Mercy me lo pasa a mí, yo se lo paso a la Dani, la Carmen. La Mercy de la Carmen que tenga. Ah, no, dice el chat de que tenga. No, que lo toque. Ya lo toqué. Y ahorita de la jefe, toque la jefe. Bueno, aquí tenemos 200, 300, 400, 500, 600, 90. Exactos. Y eso es para la casa. Ah, eso es para la casa también. Ah, mira pues, qué calidad. La verdad que muy agradecida con Gloria por este buen gesto que ha tenido para mi familia, ¿verdad? Y pues también para la casita, pues es de bastante ayuda, porque como estamos diciendo, ¿verdad?, de que hemos visto muy poco lo que ha sido los fondos recaudados. Y aclarando también, ¿verdad?, de que sin la ayuda de Walter no se hubiera llegado a esa cantidad también. Porque eran, ¿qué?, la cantidad de 5,000, ¿verdad? Ah. Y pues, también tenemos ahí a que le mandó una ayuda a la Carmen para su casita, muchachos, aprovechando este video, ahí para informarle a Aura Morales de que ya retiramos el dinero, ya lo tenemos acá. Por aquí vamos, tengo varias remesas. Ajá, y dice, mandó una cantidad de 1,247, no sé si alcanza a enfocar bien ahí, Dani. ¿O no va? No. Vamos a dar más luz. Aquí está, ¿ve? Más luz a tu vida. Aquí está, mira. ¿Dónde está mi dedo? Ahí dice 1,247. Ajá, de parte de... el nombre que está aquí es Aura. Ay. Aura Morales. Ajá, entonces aquí tengo el dinero en por este lado. ¿No querés el cuaderno? Sí, sería buena idea, ¿va? Sí, ok, claro. Entonces vamos a anotar la cantidad que le mandaron a Carmen también de parte de ¿quién? Gloria Cruz. De parte de Gloria Cruz, que le sobraron 690. Vale, Gloria Cruz. 690, ponen Gloria Cruz. 2, 3, 4, 5, 6, 90. ¿Va? Y también... 690. Ajá, 690 de parte de Gloria Cruz. Y de parte de Aura Morales, mandó 1,247 quetzales. Ahí está. Ajá, solo que... ¿Cuánto? 1,247. Ajá, entonces este dinero, Carmen, es para también para tu programa. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 47. Aquí tenemos otros dos quetzales. Nombre de Aura Morales. 47. Es que me dijo que le comprara 300 blogs de ahí, pero voy a ver qué dice más el mensaje, porque... Bueno, ya leímos bien aquí los mensajes de Aura.
Muchas gracias, Aura, por el gran aporte que hiciste para Carmen, y es exactamente para comprar blog también. Ah, bueno. Así que se une ahí a la recaudación de fondos para hacer la casita para la buena Carmen. Entonces ahorita nos dirigimos a la bicicleta. Entonces, Ronquita, la seguimos. Díganme lo bueno, dice la. Bueno, y por aquí están las bicicletas y pues... Que no estaba apretado. ¿Esa es la que usted eligió, Carmen? Sí, esa. Porque fíjate que la azul la iba a llevar. Ajá. Pero si recordamos que a Jaimito le compraron una bicicleta azul también. Ah. Para que tenga así diferencia de colores, pues le vamos a dejar poquita. Está bien bonita también porque tiene, no es toda roja, sino que tiene azul. Y cuando se canse, pues va su pachón de... Sí, esa está bien bonita también. Ajá, bueno, entonces esa es la bicicleta, mire... No, es que antes uno llevaba un pachón a la escuela, vamos. Ajá. Yo llevaba botellitos así, ¿ves? Ajá. Es que esa vez que me caí, esta cosa del tubo, ¿ves? Así, sin nada, ¿no? Eso fue lo que se me metió en el estómago. ¿Y por qué no lo dejó ahí? Es que lo que pasa es que donde topó la llanta con una raíz así grande, rebró y yo caí para adelante y el tubo se me saltó. Ay, Dios, qué mal. Uno se queda sin palabras y sin ganas de decir nada. Bueno, ya estamos aquí en la casita de Carmen. Chicas, ayuden aquí a la Mercy, porfa. Solo no se vayan a traer el lazo. Mira cómo. Mira que quiero. Mira que apretar más. ¿Qué es, ve? La agarró y esta qué. No se podía. ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa? ¡Charlie! ¡Hola! Lo que pasa es que... Ajá. Pero no le tapaste los ojos a los Jeremías. ¿Y dónde están los Jeremías? ¿Listo? ¿Voy a tener bicicleta? ¿Sí? Bueno, Vivi. ¿O quién de ustedes puede levantar el sillón de tres? Porque ahí hay un jueguito de llave hexagonal, si no estoy mal. Ajá, pero entremos, entreguémosela. A ver cómo viene la cara. A ver si viene. Ajá, entremos. No hay nada. No hay nada ahí. Bueno, pues ya vamos más. Mi patito. Se murió. Se cayó. Se murió, No, papi, bájalo. Bájalo porque no, y se va a morir. ¿Dónde estará? Sí, yo no lo vi. Vaya, pues bueno, entonces ya llegamos a la casa de Carmen. Y pues hagamos la entrega, chicas. Bueno, a lo que venimos. A lo que venimos. Ajá. Vamos a la bicicleta moderna. Ajá, hoy va para allá. Tiene para allá. Solo da a la derecha y a la izquierda. Nada. Sí, estamos esperando al hermanito mayor, ¿verdad? No, es el del medio. Hermanito de Carmen, que una suscriptora, pues, comunicó con Migo. Que el primero que le dieron fue a Jaime. Sí, porque él iba a hacer masa. Esta semana le dieron a él. Uh-huh. Y ahorita le tocó a él. Y ¿verdad? Me preguntaron, me dijo la suscriptora, y Jeremías tiene bicicleta. No, le digo, él comparte con Jaime, le digo, cuando él va a hacer un mandado en la bicicleta, ahora él se la lleva. Y pues ahora Jeremías, Gloria te mandó esto. Quiere que lo vea. Y también que. Cuando vaya a ser mandado también, que tenga mucho cuidado en la calle, dijo ella también. Y ahí, mira, para cuando vayas a traer leña y te canses, ahí puedes llevar tu bolsón de agua. Yo creo que esta llave tiene, ¿verdad? Sí. Esas llaves son bien bonitas. Ajá. Entonces también se le agradece bastante a esa suscriptora, ¿verdad? Que se preocupó por el hermanito de Carmen. Ya que, pues, sí, a mí también me conmovió bastante usted. Sí, dio tristeza. También le hubiera ayudado. Pero yo solo leí así como que su carita de tristeza. Y a legua se reflejó que él también quería. ¿Verdad? Entonces, la verdad que se le agradece bastante a esa suscriptora por ese cariño que les ha tomado a la familia de Carmen.
Así es, entonces, ¿te gusta Jeremías? Unas palabras que tengas. ¿Cómo te sentiste cuando le trajeron bicicleta a tus dos hermanos y a vos, no? Un poco de tristeza. Tristeza, porque no te creíste que no iba a llegar nunca tu bicicleta. Ahora ya la tiene. No le podemos decir que eche un colazo porque agarra dura la llanta ahí. Me parece que la llave no está, hombre. Tal vez aquí tienen a alguien que le pueda prestar la Carmen. Pues si no se va a estar regresando. Ajá. O de repente puedes ir al taller y que te la presten nada más de aquí, ¿ves? Porque ya es lo último que le falta. Ajá. Y ahí ya la puede, o sea, ya la puede usar él y se la puede llevar. Y ya que le apreten aquí, ya la se viene montada. Lo que pasa es que había comprado un juego de llaves hexagonales, pero se perdieron, no están en el carro. Entonces ahí ya está quitándole el nylon a la bicicleta, miren, así es como está la bicicletita. ¿Cómo te sentís, Jaime, ahora que tenés bicicleta? Hablanos, Dios. Me siento muy feliz, por eso que me mandó Gloria. Bueno, entonces ahí están. Los hermanos de Carmen no hablan mucho, pero este sí se les nota la felicidad. Sí, a él cómo le gusta abrazarnos, ve al de rojo. Ah, Lady. Sí, saber quién. Sí, ahora soy yo. Hola. Y se le quedan bien los nombres también. Sí. Ahí rapidito. Lo que pasa es que ya está grandecito también. Ya es hora de que se le quede. Él se llama Mercy, ¿ves? A ver si se le queda. Ella nueva. Ahora la nueva ya no soy yo. Mira, bien regalado. Cariñoso, ¿eh? Ahora la nueva bien ya regalado. Solo ahora que hoy no vamos a poder. Yo. Ya no, pues. No, ahora puedes la decirle. La Mercy. Ajá. Ah, yo quiero ser nueva. La nueva. No le podemos decirle, anda a echar tu colazo porque no se puede. Entonces nos vamos a despedir con este video. Muchas gracias. Y nos vemos. En un próximo video. Adiós. Estamos ya.